todas las variables que aquí se han contemplado, Fran de Olio, para los fines de la de establecer las plazas por las cuales iban a concursar los docentes, se tuvieron en consideración los nuevos liceos, las jubilaciones y otras variables más que permitieron establecer la disponibilidad de 10.331 plazas, para las cuales se presentaron 63.331 docentes, y de esos fueron admitidos 58.863, que evaluamos. Bueno, y ahora mismo están culminándose las entrevistas de los pocos que faltan ya en esta semana, en prácticamente un mes de aplicación de pruebas y aplicación también de las entrevistas por competencia. Ya eso ha dado como resultado precisamente la selección, que esto es un aspecto que hay que destacar, de los mejores docentes, como lo establece el estatuto docente, como lo establece la ley de educación. O sea, de esos 58.863 han sido seleccionados, o van a ser seleccionados, los mejores docentes. Y tenemos casos, evidencia concreta, por ejemplo, de estudiantes jóvenes que han alcanzado puntuaciones máximas, por ejemplo, en matemáticas, ciencias naturales, de 70 puntos, que cubrían las dos pruebas, la de conocimiento y las pruebas también de competencias pedagógicas. Entonces, ya ese proceso prácticamente ha culminado sin ningún tipo de dificultad como el concurso pasado, ¿no es verdad? Este concurso, con una vinculación muy proactiva de la ADP en cada una de las 18 regionales del país, se ha desarrollado con una transparencia absoluta, como es el principio fundamental que se ha establecido en esta gestión ministerial, y que va a dar paso a la selección de los mejores docentes calificados. Va a haber, y ya se están presentando algunas quejas, pero cuando tú vas a un concurso es para seleccionar los que mejores tengan las competencias, que es lo que nos va a garantizar a nosotros que en corto tiempo se produzca ese salto cualitativo que se requiere y se demanda de la educación. No necesariamente. O sea, sí, pero no dentro de todos esos, digamos 48.000 y tanto que van a quedar fuera, se seleccionaron para registro de elegible también los que tenían las mejores competencias y las mejores calificaciones. Lo que usted quiere decir es que no todo el que se va a examinar, claro, así no, mismo, no todo el que se va a examinar pasa al registro de elegible. Pero es muy simple, si es concurso de oposición es por naturaleza selectivo. Entonces, si tú vas a un concurso y hay 10 plazas disponibles y hay 100 candidatos, con seguridad 90 se quedan fuera. Eso es matemática pura. Entonces, eso es lo que pasa. El concurso va a priorizar a aquellos que tienen las mejores competencias. Y obvio, en una población que demanda tan grande de demanda, pues obvio que el concurso ha seleccionado lo que mejores competencias tenían de la totalidad. No significa que sean malos los que se quedaron fuera. Significa que se seleccionaron los que tenían mejores competencias. Pero también se quedaron punto. Afuera malos. Bueno, es posible que se quedaran algunos malos, pero... No. Es buena pregunta, pero usted puede estar absolutamente seguro que en este concurso no se va a designar a nadie por una razón política. Absolutamente seguro.
No, ahora mismo se ha priorizado construir politécnicos y educación inicial. Ya nosotros licitamos 3.000 aulas de nivel inicial y ya los contratos están en proceso. Una parte de ellos, del primer grupo que se licitó por sorteo, ya eso está en proceso de ejecución, los contratos y los pagos. Y hay otra parte que ya terminan ahora de abrir los sobres y eso para otorgar esa licitación, esa segunda parte. Y en total suman 3.000 aulas nuevas que van a ser incorporadas para niños de 3, 4 y 5 años. Y también se aperturó ya un nuevo politécnico, se dio un primer picazo para dos politécnicos en Montecristi y uno en la ciudad Juan Bosch. Ahí en la ciudad Juan Bosch, en esa zona hay que construir, además de ese, otro más, por la gran población que hay en esa zona. Vamos a hacer un primer picazo ahora, en los próximos días, en Villa Altagracia, en lo que era la papelería, de que había ahí la industria de papel que estaba ahí. Ahí vamos a dar un primer picazo para una ciudad educativa que incluye un politécnico también, ¿verdad? Y así en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, vamos a abrir otro politécnico y vamos a dar otro primer picazo para real y efectivamente ampliar la oferta que conduce directamente al trabajo, que son los politécnicos. No le ponían caso. Si usted ve una dinámica que tenemos terrible con Rodríguez ahí. Yo jugaba fútbol. Julio no ha jugado nada nunca. Bien, buena pregunta. Bueno, la cuestión es que la educación física y el deporte es parte de la educación integral. Y obvio, en las escuelas, en la mayoría de las escuelas a nivel nacional, hay muchas instalaciones deportivas, pero estaban muy deterioradas. Por ejemplo, nosotros agarramos San Pedro de Macorís y se arreglaron más de 80 canchas en la ciudad, en todas las escuelas de la ciudad, ¿verdad? Y se repararon para ponerla en condiciones, muchas de las cuales fueron iluminadas también. ¿Por qué la iluminación de las escuelas? Porque nosotros vamos a abrir las escuelas a la comunidad, para que los fines de semana los niños, en vez de estar vagando, puedan ir a hacer deporte en las escuelas. Y también se adoptó la decisión de que en cada escuela nueva que se está inaugurando, en vez de ponerle comedor a los salones de comer, perdón, le estamos poniendo salón de uso múltiple. ¿Para qué? Para que además de que los niños coman, la comunidad pueda ir a hacer actividades como un matrimonio, por ejemplo, o una junta de vecinos, etcétera. De modo que la escuela esté abierta a la comunidad permanentemente. Y en relación al deporte, también hemos establecido, trabajando con INEFI, que se van a nombrar 500 monitores deportivos para que atiendan los fines de semana las escuelas, de modo que los niños puedan ir a jugar, a hacer deportes, diversos tipos de deporte en función de la especialidad que tenga el monitor, pero para que puedan hacer deporte los fines de semana en las escuelas. De modo que las escuelas nunca estén cerradas y estén vinculadas a la comunidad. Es algo que estamos haciendo, ya ustedes ven, ANSES lo llama escuela abierta y activa, para garantizar que la comunidad esté vinculada a los procesos educativos, no solamente los días de clase, sino también los fines de semana. Bueno, esa es la idea fundamental. Y para precisar, perdón, esa prioridad que en base a la pregunta que hace Leo, en este concurso han sido ya aprobados 983 docentes para el área de educación física. Que van a ser designados ahora. Ya están en ese proceso de designación, ¿eh? Claro. Sí, aquí está el dato. No. Ya están recibiendo, esos 983 ya están recibiendo su designación en estos momentos. Bueno, pues le damos. Estamos. Aunque esto no es un aula, pero aquí se come. Vamos a tomar un recesito para almorzar y luego continuamos hablando más. Bien, gracias.